Soy Arnaldo Munibe, docente del área de odontología, y en esta oportunidad me ha tocado llevar el curso de Minecraft for Education. Mi nombre es Gonzalo del Castillo, soy docente de la Facultad de Arquitectura. Lo que más me ha gustado de este curso ha sido la posibilidad de comprender que los juegos pueden servir para el entorno educativo. Y mi experiencia en el taller de Minecraft para docentes ha sido de mucho interés porque he podido conocer el juego, he podido enterarme de las aplicaciones que tiene el juego para diferentes cursos, cómo es que el juego tiene mucho potencial para la docencia. Uno de los principales retos que he podido encontrar durante la construcción del centro universitario de la UPC ha sido poder tratar de encajar las escalas de tamaño a los mapas, además de poder trasladar algunos de los equipos, como son las unidades dentales, a un formato Minecraft que normalmente no se encuentra inventariado. Y creo que tal vez uno de los retos principales ha sido el hecho de conocer más herramientas, más comandos que permiten un nivel de control mayor del juego. Creo que uno de los potenciales que he descubierto es que es un juego que permite de manera muy didáctica entender cómo es que uno al construir percibe el espacio que se produce cuando se empiezan a generar una serie de estructuras y de ambientes en el juego. El proyecto que he considerado realizar es la virtualización del centro universitario de la UPC en el Campus Villa. El objetivo de este proyecto es poder acercar a los estudiantes de primeros ciclos, quienes todavía no pueden acceder por el contexto actual de la pandemia, a familiarizarse con los ambientes, los principales ambientes de la clínica docente de la UPC. Y creo que esa es una herramienta que es bien importante para los estudiantes de primeros ciclos de la carrera, porque los ejercicios de diseño de esta etapa, en muchos casos, están orientados a que los estudiantes propongan unas estructuras, unos ambientes, unas composiciones, pero que solo miran desde afuera. Y creo que el punto de vista de Minecraft en ese sentido permite entrar en aquellos espacios que los estudiantes construyen. Y que de esta manera también se entienda que no se trata solamente de modelar y de construir, digamos, una serie de objetos, sino que se trata de producir una serie de espacios habitables, cuando hacemos este ejercicio de arquitectura.